El programa de sanitización de escuelas para un regreso seguro a clases presenciales que impulsa gobierno del estado llegó al Jardín de Niños María Montessori de Boca del Río. La regidora Ana Cristina Villar, quien fue gestora para que dicho esquema se implementara en la ciudad, destacó que la meta es sanear de 5 a 7 planteles educativos por semana. Reconocer y agradecer el apoyo que me está brindando el gobierno del estado, nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlava García, que nos proporciona esta facilidad de poder acudir a escuelas y brindar el servicio de sanitizar para que los niños puedan regresar de manera segura y los papás estar tranquilos de que se van a estar cuidando a sus hijos y que van a estar en un espacio limpio y en un espacio sano. En este kinder, ubicado en el Infonavit El Morro, se confirmó el contagio de una profesora quien actualmente se recupera en casa, dijo la directora María de Lourdes Aguilar Argüelles. Aclaró que no ha habido casos de alumnos con coronavirus. No obstante, reconoció que algunos padres de familia tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela. De los casi 60 alumnos en matrícula, aproximadamente la mitad acude de manera presencial y el resto realiza actividades desde casa. Por el miedo, y recordemos que las autoridades nos dijeron que el regreso a clases pues es voluntario. O sea, son los papás los que prefieren. Los papás que prefieren esa distancia. Entonces ya cada maestro maneja su estrategia, ¿no? Cómo trabajar con esos niños, porque recordemos también que en la educación nos dice que pues nadie puede quedar afuera. ¿Cómo le hacen ahí, por ejemplo, les dejan tareas desde casa? ¿Cómo? Sí, o sea, actividades. Con la sanitización que se llevó a cabo en las instalaciones del Jardín de Niños, se busca que más padres de familia autoricen enviar a sus hijos a clases presenciales para que su proceso de aprendizaje vaya a la par con el resto de estudiantes. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.